Hola, muy buenas. Aquí estoy otra vez tirando de aquí para hacer mi vídeo de hoy por lo de la laringitis. Espero que no me quite el puesto, que ya está tomando demasiado protagonismo. Bueno, a lo que vamos. La Fiscalía Anticorrupción se niega a que se haya investigado el borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. El fiscal no cree que haya motivos para abrir una investigación. Una vez más, a mí me da que está actuando más como abogado defensor de los presuntos mequetrefes que como un verdadero fiscal. ¿Tendrá algo que ver que haya sido el PP en este caso el que le ha nombrado? Ojo, lo mismo que el PSOE cuando le toca a él, que aquí a cada uno lo suyo. Además, alega la Fiscalía que el contenido de estos discos duros ya lo entregó Bárcenas en un pendrive y que era la supuesta contabilidad B de los años 93 al 96 y que ya está prescrito. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya empezamos con el rollo de las prescripciones! Espero que todo este embrollo de la presunta clarísima financiación ilegal del PP no se quede en agua de naseiros. Además, ¿cómo sabe el fiscal que el contenido de los discos duros era exactamente el mismo que contenía el pendrive de Bárcenas? ¿Es que lo habían visto antes? ¿Y no creen que destruir los discos duros sea la obstrucción a la justicia y encubrimiento? ¿Cómo lo calificaría? Ah, que ya he dicho que como no se admitió a trámite la denuncia interpuesta por el propio Bárcenas para que le devolvieran los ordenadores, el PP ya podía hacer lo que quisiera con ellos. Pues efectivamente, hicieron lo que quisieron, que fue destrozarlos para que no quedara prueba de nada de nada. Ya no solamente de la posible contabilidad B, tampoco de las páginas que visitaba el tesorero, que seguro que también eran muy interesantes. ¿Quién te dice a ti que no navegaba por pilladas.com o por la web de la Hermandad del Buen Remedio? O vete a saber si compró en eBay una careta con la cara de Aznar para hacerle un bromazo a Rajoy. Bueno, ya me retiro con un bello poema que quiero dedicar al fiscal anticorrupción y que dice así. Entré en la sala del crimen y le pregunté al fiscal si el quererte yo a ti tanto tiene causa criminal. Lo digo porque tal y como están las cosas, vete tú a saber. ¡Que ya puedo hablar! ¡Qué cacho! Venga, ya puedo. ¡Qué cacho!